24 de agosto del 2015. Se llegó la fecha de baby. Va a ser un día bonito cada año para festejar, para festejarlo. Y pues con mucho gusto, con mucho entusiasmo les saludamos el día de hoy. Sí. Ya vamos rumbo al hospital. Sí, ya instalamos el asiento de el bebé. Por primera vez, no sabíamos exactamente cómo hacerlo ni cómo ponerlo. Ahí medio nos dimos idea y leyendo el manual. Pues ya nos dirigimos a... Son las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana. Listos y contentos y... Emocionados. Y emocionados. Y de todo, emociones de todo. Y la familia, tanto la de él como la mía y todos, pues también están ya al pendiente, esperando. Y pues vamos para allá a prepararnos, a ver cómo le decía a Iván que nunca he estado, gracias a Dios, nunca he estado en un hospital, nunca he estado internada en un hospital, nunca me han hecho ninguna cirugía, nunca me han hecho nada. Entonces es así como... Pero vamos para allá. Ya estamos. Estamos muy, muy contentos, muy emocionados con esto. Es algo totalmente nuevo, es una sensación dentro de nosotros, como bueno, dentro de mí, como esas veces que te iban a hacer un examen en la primaria, en la secundaria, y sentías así como el temorcito de qué iba a venir en el examen, ¿no? ¿Qué te iban a preguntar, o esa sensación, como esa adrenalina de ay, güey, ¿qué va a pasar? Pues no sé, algo chistosito que siento. Pero pues, pero es algo así, una sensación así, como que no sabes qué viene, pero es algo padre que vamos a recordar por mucho tiempo. Sí, todas las mamás dicen que todos los hijos obviamente son así, pues con mucha felicidad, pero yo creo que no hay nada como el primero, ¿no? Porque... Por todas las emociones. Por todas las emociones que sientes, que no sabes, que es la primera vez que te van a poner a tu bebé en tus brazos, todo. Yo creo que también es la sensación que te estás sintiendo. Y pues también el desear que todo salga bien, que el bebé esté bien, que yo esté bien. Y yo creo que también es ese, el temorcito más... Que siento, pero ya voy a estar, me voy a poner tranquila, porque luego dicen que luego la anestesia no hace. Y luego, no, ahorita son las... Hablando de anestesia, no tengo que, desde las 8 de la mañana el doctor me dijo que no tenía que comer ni tomar absolutamente nada, entonces desde las 5 y media de la mañana me desperté, ya no podía dormir, como a las 6 y media empecé a hacer mi desayuno, así que como a las 7 desayuné y ahorita ya son casi las 12 y ya traigo ahí la tripa media hambrienta. Hasta que pase la cirugía no puedo comer nada, entonces pues prácticamente si desayuno a las 7, 8, 9, 10, 11, 12, hace 5 horas. Y todavía faltan varias horitas para comer. Y a lo mejor no voy a pensar en comida. ¿Puedes creer que en unas horas nos vamos a convertir en papás? ¿Y de ahí? Y de ahí no sé qué sigue. De hecho no sé qué va a pasar una vez que... ¿Que te lo pongan en tus brazos? Que te lo pongan así como... ¿Y ahora qué sigue? No, espérate que lleguemos a la casa. Y que estemos ahí solos sin ninguna enfermera ni nadie de nada. Oigan, y al final, bueno, por fin vamos a ver que si es niño o niña. Para muchos ya especulan ahí que es niño y otros que es niña y... Son más las personas que son niño, ¿verdad? Que piensan que es niño. Pero pues, la realidad no sabemos. De verdad que no sabemos. No, muchos dicen, ustedes ya saben. Sí. Y no, de verdad, no tendría chiste. No, Sí, vamos a hacer, creo que esa va a ser la primera pregunta. ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Qué fue?
¿Qué dijimos que ibas a entrar por ahí? Dijimos urgencias. Venimos a tener un bebé. Sí. Urgencias, abran el hospital, venimos. Ah, pero ¿cuál urgencia? Siempre creímos que era la madrugada y que todo, ¿no? Ajá. Pero no. Pues bueno, vamos ya a la cita con. Con baby. Con baby. Por fin. Ay. Venimos a tener un bebé. ¿Qué tal si venimos? Porque es el ingreso que estábamos esperando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Recepción aquí en el sol? ¿Qué tal si veníamos a pedir información? A una entrevista de trabajo. ¿Tú sientes? Sí. Póngase con H. Ah, claro. Yo soy el doctor Trujillo. Hola. Soy el doctor que se queda de guardia esta mañana, el que va a estar al pie del cañón de usted de todo. Okay. Pero también soy, soy su padrecito, la voy a confesar. No tengo que hacer su expediente, su historia clínica y todo. Sí, le explicó el doctor Armando de eso también, ¿no? No, pero. ¿Nunca le explicó? No, pero. ¿Operado de algo alguna vez? No. ¿Este es su primer bebé? Uh-huh. ¿A qué edad empezó a arreglar? A los. Estamos aquí, mi hermana, baby, ya estamos aquí listos. Estamos esperando ya. Ay, sí, bebé, nos tienes emocionado. Mira, mi mamá está escribiendo. Como observación acá, gráfica de que se lo conoce. Ajá. Porque le queda tu identificación para que no te salgas. Para que no me vaya. No se nos vaya a perder. Sí. Pues es hora de bajar las cosas. Ya vamos a ingresar. Vamos a ponernos cómodos en la habitación. Ah, qué emoción, qué padre. Más o menos como en una hora y media ya estaremos leyendo noticias del bebé. A ver qué. ¿Qué pasa? Creo que no puedo creer así como no me cae el 20 todavía que voy a ser papá primerizo. La habitación es la 213 en donde están ellas. Nos dieron el cuarto del más grande del techo azul, ¿te acuerdas? Ajá. Fue uno de los que estuvimos estamos viendo al principio. Y pues esta es la habitación. Pues comiste el mar, no, bien que se acordó la muchacha. ¿Dijo? Ajá, comiste el mar, no, dice, pero a la montaña. Dice, sí, mira, tiene vista a la montaña. Qué padre. Y bueno, esta es la habitación. Tiene vista a la montaña. No tiene vista al mar, como Iván quería, pero tiene vista a la montaña. Y bueno, ya. Está aquí lista la batita para cambiarme ya. Va a venir ahorita la enfermera a ponerme el piquetito y a ponerme, no sé, suero, no sé qué va a hacer. Entonces voy a pasar a cambiarme.
Que dice, a mi mamá no la van a querer sacar de aquí. A ver, queremos ver cómo te pone la bata. ¡No! Bueno, vamos a dejarla ahí. ¿Ya? ¿Te vas a acostar? No. Sí. ¿Ya? Yo dije, pues ya tan rápido. Ya, la verdad. No hay otra ahí al lado para ponerme al lado de ella. Bueno, como verás, son primerizos, ¿eh? Sí. Hay que quitarte tus aletitos, ¿no? Sí. Una cobijita algo gruesita. Sí, aquí está. Está todo organizado en las bolsitas. Ese trae cobijita. Trae todo, cobijita, pañal. Ah, ¿una más gruesa? Esta. Ajá, la... Es un quirófano aceptivo. Ah, muy bien. Están pidiendo el primer cambio del bebé, me preguntan que si es niño o niña. Y pues es sorpresa, entonces ya está preparada el primer cambio de baby con una ropita amarilla. Su primer cambio, ya está listo aquí. Hizo Mari las bolsas separadas, yo puse ahí. Cambio para nacimiento, entonces eso es lo primero que ve. Su primer, de hecho está su primer pañal. Wow. Organizada. ¿Qué más hay aquí? Cambio extra y sábanas calientitas para pañales. Qué bueno que lo hice así. ¿Te mandaste el video ahí? Está bien chiquito, está bonito. Pues ya la prepararon para. Pues apenas para el primer piquete, yo creo, ¿no? O los sueros. Bueno, es que ya tiene los sueros, ya tiene su catéter. ¿Piquetón? ¿Su piquetón te dolió? Pues es como que lo zambuten. Ahí tienes tu gorrito. Mi gorrito. Tus botas allá abajo. Mis botas, vendada. Sí. Para la circulación. Ay. Un ratito más ya vas a tener a tu bebé aquí, tu pecho. Mira, ni parece que tengo panza aquí. Baby, ¿cómo estás? ¿Cómo va allá adentro? Ya, agarrando fuerzas y haciendo ejercicio. Van a ver, empújate. Van a ver, chiquitos. Van a ver, sorpresa que les voy a dar. Ay, papá. Háblale. Baby chulo, ya estamos en el hospital, bebé. Ya mero vas a conocernos y te vamos a conocer. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hasta que tú quisiste, chistosito. ¿Se está moviendo y todo bien? Sí, se está moviendo. Ahorita no, pero se está moviendo. Ahorita que te acostaste. Ya le dieron ganas de ir al baño. No, qué show. No te olvides de tú. No te olvides de tu aparato. De tu carrito. Ok, te dejamos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Yeah. Bueno, ahorita venimos por ti. Ya, para cuyeros. Qué bueno, te trajiste los guaraches de cuero. Los de cuero, Doc. Hasta ahí. Árale. Sí, de cuero. Pues llegó la hora ya de ir al quirófano. ¿Cómo sientes? Últimas palabras. Nerviosa. ¿Sí? Estoy emocionada. Todo va a salir muy bien, mi amigo. Ahorita nos vemos. Gracias. Nos vemos al ratito. Sí, adiós. Nacho, nos vemos al ratito. Ándale, pues aquí te esperamos. Ok. ¿Sigue por ahí? Adelante. Okay. Tú no cabes. Solamente que vas a tener que dejar una cámara. No te puedes meter con todo eso. Esto lo voy a dejar. Bueno. ¿El doctor dijo que sí? Esto lo voy a dejar parado. Está bien, si quieres. Pues ya estamos a la espera nada más de que me dejen pasar. Aquí está el cuarto donde van a hacer la cirugía. Esa es la cámara que voy a usar para poder grabar un poquito de todo esto que está pasando. Y pues en cuanto me dejen pasar, les aviso para empezar a grabar. A ver qué me dejan grabar. Estoy muy emocionado. Muy, muy emocionado. Ok, pues llegó la hora de ponerme el pitufo, creo que se llama esto, para pasar ahí con Mari y conocer al bebé. ¡Qué emoción! Vamos a ver el bebé. ¡Qué padre!
creo que no va a ser un video corto, va a ser un video un poquito largo este, porque pues es el único que voy a hacer, el único que voy a editar, y pues creo que es una emoción que podemos revivir en cualquier momento, verlo ahí. Ok, listo. Deseando suerte, aunque no lo están viendo en este momento, pero deseando suerte. Nomás que siento como si estuviera flotando. Está bien, es lo que quieren ver. ¿Mm? Es lo que quieren ver. Que... Siento vamos que a está como subiendo. Ahorita queremos ver tu cambio. Oh, no, ¿primero? ¿Es igual aquí? ¿Sí? ¿Y aquí? ¿Es igual que el hombro? ¿Sí o no? Que sea igual, no, no que caiga. No. No. ¿Y aquí? No entrabas y yo quería que entraras. Aquí estoy, mi vida. ¿Quieres de regreso? ¿Ese es tu teléfono? Aquí estoy, ¿sabes? ¿Todo va a salir bien? Ah, bueno. Déjame, yo te regreso la llamada en unos 5 minutitos. Sí, anda. Gracias. Ya lo vamos a conocer. Ya lo vamos a conocer, por fin. Vamos de nuevo, La pregunta es la misma. Sí. Tú dime si esto se siente frío como este. Se siente un poquito más frío, un poquito, pero se siente frío también. Cuando sea frío como esto, me dices, este es frío. Sí. ¿Es igual aquí? Aquí es tibio, más o menos. Perfecto. Tranquilita, para que le dices tranquilita. Sí. ¿Este es frío como lo de arriba? No. ¿Y este? No. Baby. Vas a conocer a bebé. Ya vamos a saber si es hombre o mujer. Si es niño o niña. Hacemos apuestas, ¿no? Ahí es el momento. Sí. Un six, que es, a ver, o una carne asada. Sí, doc. Un mayote. Ahorita lo que quiera, doc. Un mayote, dice. Entonces, si es así, me cobro un paseo en yate. No, pues, está esto. Empecé con bebés tacos. Nosotros vamos a Majayorte. Pero no ha dicho qué, pues. Ah, bueno, yo qué voy a atinar. Bueno, primero ustedes, porque ustedes son los afortunados. Salga, te digo, dile. Ey, ustedes son los afortunados. Mejor, mejor, con el peso también. ¿Con el peso? El pediatra es el que determina. ¿Ah, sí? Es el que determina, es sexo y ya. Si digo 3,800, pesa 3,800. ¿Eso pesa? ¿Quién le da? A veces 800. Esto que el otro no. La máscula la puede arreglar como quiere. Muy bien, mira. Respiraciones, tus respiraciones. Eso. Profundas con la nariz. Sí le va a hacer materno, ¿verdad? ¿Cómo? Marisol, sí le va a chiche, ¿verdad? Sí. Ser materno, perfecto. Ojalá que salga. Sí sale. Usted se pega su criatura y sí sale. Ya lo van a empezar a buscar. ¿A mí? No, las muchachas no, puro amor, puro amor. Tú también estás. Ya viene el bebé. Ya lo están buscando. A ver si está peloncito, como decía el doctor. Sí, ahorita vamos a ver. Wow, por fin, claro. Después de tanto tiempo. 10 meses. ¿Qué decía Dani? Que era el bebé del año, que le iban a festejar su primer año. Pues 2 meses más y le echaba un año. ¿Verdad? Y si además la está caminando. Casi. Serás. Marisol, vas a sentir un empujón muy fuerte, ¿eh?
Lo sabía, estaba encajado. Viene, viene. Encajado bien. ¿Tiene campito, no? Y hasta la cabecita afuera. Sí, tiene pelo. Tiene mucho pelito. Mira qué chulo. ¿Hoy? ¿Hoy? ¡Ay, preciosa! ¡Felicidades! ¡Felicidades, mamá! Mira. ¿Viste que fue? ¿No viste que fue? Una mujercita. Una nenita. Tenemos el viaje al yate. Tenemos viaje al yate. Te parece a ti. No, hombre, por eso está llorando. Por eso llora la mamá, porque se parece al papá. Pero es mujer, se le quita con pintura. Otro lado están trabajando dos cirujanos plásticos. Te cubre. Si te sientes mareado, no tengas miedo, ¿eh? Lo que te usan. Ya, ¿te lo vas a quitar ahí? Hola, hermoso, chulo, precioso. Hola. Hola, hermosita, preciosa. Hola, Victoria. Hola, Ana Victoria. Mamá te está esperando acá. Preciosa, chula, hermosa. Aquí te está esperando mamá. Hermosa. Chulada. Y está aquí. Una nena. Hola, preciosa, hermosa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, hermosa. Hola, preciosita. Mira tus... Ay, tus patitas preciosas. Qué bonitas patitas tienes. Tan grandotas, esos piececitos hermosos. Todo salió bien, todo está bien, mi vida. Todo está bien, ¿vale? Todo muy bien. Ah, vean eso. Qué bonito. Ana Victoria. Ana Victoria. Me sorprendiste. Preciosa. Ana Victoria, chula, hermosa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi chula hermosa? ¿Eh? ¿Cuánto pesas? Victoria, preciosa, chula, hermosa, princesita. Ay, qué hermosa estás, qué bonita estás. Hola, hola, chula. Mira qué hermosa estás. Pelucas, sí. Integradas. Wow. Pelito. Ay, una nena. Wow. Hermosa, chula, chula, preciosa.
Bienvenida, Ana Victoria. Ana Victoria, hermosa, preciosa. Te van a poner un piquetito. No llores. Hola. Kilo 715 pesó. Ay, gordita. ¿Y sí? ¿Sí? Sabe. Ay, hermosa, preciosa. Bienvenida. Bienvenida, preciosa. Preciosa, bienvenida, hermosa, chula. Qué bonita está. Qué hermosa estás, Ana Victoria. Ana Victoria, preciosa. Ah, hermosa. Hermosa, chula. ¡Qué bonitas manos! Sí. ¿Ya te puedes estirar? ¿Ya cabes bien aquí? ¿Ya tienes más espacio, hermosa? ¿Sí? ¿Ya tienes más espacio, chula? Ana Victoria. Ana Victoria, preciosa. Hola, hermosa, chula. Hermosa, chula, preciosa. ¿Cómo estás? Ya te están poniendo tu primer pañal, hermosa. Tu pañalito. ¿Ah? ¿Preciosa?
esta boquita. Se parece a la de tu mamá. La de tu mami. Tu naricita preciosa. Su gorrito. Qué bonito gorrito te pusieron. Bebé preciosa. Oye, tu mamá. ¿Te habla tu mamá, baby? Yo creo que de ahí me voy a borrar tu amigo. ¿Qué hay? Pues tú sabes que ya estás pulsivo y tú sabes que... Algo pendiente, compadre. Ana Victoria. ¿Te voy a dar un poquito? Gracias, compadre. Fuerte, compadre. Gracias. Llora, no llores, porque... Hermosa Ana Victoria. Te hubiéramos traído algo rosita, ¿verdad? ¿Por qué no te trajimos algo rosita, eh? ¿No sabíamos que eras una nena hermosa? No. Wow, nunca imaginamos que fuera una niña. Estamos muy, muy contentos. Doc, fue una niña. Una mujercita. Una nenita. Va a salir igual de fea que su mamá. Ay, chula, preciosa. Hermosa, bienvenida. Sí, doctor. Por favor. Hermosa, chula, te amo, preciosa. Te amamos, Ana Victoria. Te amamos, preciosa, chula. Ya quieres tu chichi. Cuando termine, no se puede prender. Ah, pues dígala con pegada. ¿Dejas cargarlo? Oigan, y la morena del microondas, ¿dónde quedó? Anda. Hermosa. No llores. No llores, hermosa. Aquí está papá. Aquí está papaito. ¿En las ambulancias? Sí. Andaba el trabajo. Muy bien. Tan feas esas gotas, ¿verdad? Están feitas esas gotas, ¿verdad? Pero todo está bien. Todo está muy bien, hermosa chula. ¿Ah? Todo está bien, preciosita. Te amamos mucho. Ana Victoria. Ana Victoria, te amamos mucho. Eres un... Ay, estamos muy contentos de que estés aquí. Aquí está papayito. Aquí está papayito. Mi chicken in the corn. Mi chicken in the corn, preciosa. Chicken in the corn. ¿Eres mi chicken in the corn? ¿No te gusta esa canción? ¿Ah? ¿La canción de chicken in the corn? ¿Ah?
Ana Victoria. Iba llegando, yo ocupado, iba llegando. Wow. Estoy súper sorprendido. Qué bonito es esto. Qué bonito, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó? Hermosa, preciosa. ¿Cuánto me dio? 53. ¿53? 50, 53 centímetros. 3700. 3700. No sé, compadre, cuando estaban en su lecho de muerte. Ay, 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 ¿por qué me castiga Dios? No, oh, mamá, digo, Dios no castiga. Sí, hijo de la chingada, contigo ya me ha pagado todo. Al principio lo tomaba broma, buscando su boquita. Mueve su boquita así de. Poco a poco. Se tornó realidad. Todo está muy bien. ¿Qué? ¿3700? 57. Ya casi ni puedo hablar normal. Sí, duérmete. No, no duérmete porque luego te vas a sentir cansada. Sí, descansa ahí también. Sí. Ahí estoy bien. Ay, ¿qué tienes? ¿Una princesa? La tacita esa para la salsa, María, al final. Es para el ajo con mantequilla. Ana Victoria. Ana Victoria, ¿qué pasó? Ay, tienes frío, preciosa. ¿Tienes frío? Wow. Bien, bien padre. Bien padre. Estoy muy contento de que Ana Victoria. Ana Victoria. Estamos muy contentos de tenerte aquí, hermosa. Bienvenida. Te amamos mucho. Te queremos muchísimo. Ya quiere saludar a todos por aquí con esos ojotes tan preciosos. ¿Quién ya tiene hambre? A ver si me respondo hermosa, ya estás aquí. Estás aquí, no querías. Estaba muy orgulloso. ¿Quieres ver a mamita? Vamos a buscar a mamita. Esa mi bella hermosa. Mi corazón hermoso, no hay que llorar. Aquí estamos papá y mamá. Aquí estamos papá y mamá. Es hermosa, estás muy bien. Estás muy fuerte, mira tus ojotes. Mira, tan chulo. Wow, está bien. Tan chulo, precioso. Está súper atenta. Te amamos. Hola, aquí está papá. Una Victoria. Una Victoria. Uy, ¿tu nombre? ¿Ya te dijo tu mamá? Una Victoria, ¿te acuerdas que no sabíamos qué era? Sí, preciosa. Aquí está mamá y papá. Te amamos, preciosa, chula. Las amo. Preciosa, hermosa. Amo mucho a mis princesitas. Señora, esta pelea se va a quedar aquí una hora. La patita de papá. La patita de papá. ¿Dónde está la patita? Felicidades. Te amo, lo hiciste muy bien. Te quedó perfecta. Hermosa, chulísima. Hermosa, papá.
Me parezco a ti, papá. No, quiero hacerla más para que levantarle su cabecita más, pero necesito más. Ay, qué bebé tan bonito. Preciosa, te queda muy bien. Estoy temblando. Sí, ella también estaba temblando. Tu nena también estaba temblando hace ratito. Mira cómo se queda atenta a las voces. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí está papá y mamá contigo. ¿Qué quieres, mi vida? Quiero como colocarme a mamá. ¿Es tu bebé? ¿Tuyo? ¿Tuyo? Los dos. Ay, mi chula. ¿Quieres chichi? ¿En qué momento voy a poder dar? Yo creo que voy a dar un ratito más, un ratito. ¿A qué huele? Huele a bebé. Huele a nuevo. Huele a nuevo. Si no le pegues la colchita porque cree que es la chichi. Mi vida chula, ya eres mamá. Estamos, preciosa. Es una cama. Vente chula que te quieren conocer. Qué hermoso que te quieren conocer tus tías. Mira tus tías. Tus tías que te quieren conocer todas. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Sí, no manches. Wow. ¿Cómo estás? Bien, ¿yo? Bien, súper bien, contento. Mari. ¿Quién tiene a su baby en sus brazos? Les enseño, les presento a Ana Victoria. Mi hija. Hermosa. Ay, disculpen que estoy temblando. No sé si de nervios, de felicidad, pero estoy temblando. ¿Eh? Pues ya vamos de regreso, bueno, ya voy hacia afuera. Mari ya está intentando darle el pecho y pues se está pegando al bebé. Esperemos que tenga buena, no sé, circulación de leche y todo eso. Vamos a pasar y a darle la noticia a mi madre. Descansar, reponerte de la anestesia, porque todavía no estás repuesta totalmente. Ya saliste, ¿cómo estás? Bien, mi amor. ¿Sí? Todo salió bien, ¿verdad? Sí, súper bien. ¿Viste? Todo. ¿Cómo salía? Sí, ya les enseñé cómo salió la cabecita y todo. ¿Sí? ¿Qué dicen? Pues contentos, emocionados. Es que... Ahí está, mira, la preciosa. ¿Dónde dejaste tu bebé? Ahí está. Ana Victoria. Ana Victoria. Lágrimas.
llorando. Es que les están enjuagando. ¿Aquí los bañan o no los bañan? Sí, pero se va a bañar hasta mañana. A las 24 horas es cuando se baña. Ah, ok. ¿No la quieres cargar? Sí, sí, sí. Qué hermosa. ¿Y ahora? ¿Ahora qué sigue? Estoy aquí, estás aquí con nosotros, preciosa chula. Estoy contigo, papayito. Hermosa. Mira, tengo mucho pelo. Sí, tengo mucho pelito. Por eso las náuseas decían. No, las... las agruras. Las agruras. Preciosa. Chula, preciosa. ¿Estás cansadita? ¿Fue mucho trabajo? Cargando otra. Cargando otra, sí. Con razón, yo pesaba la barriga. ¿Y hiciste mucha panza? No, ¿verdad que no? No, no. Todos me decían que qué chiquita panza. Qué chula estás, hermosa. Pero ya los últimos meses se te movía. Chulita. Sí, sí, se movía aquí, se me clavaba. Sí. Ya quiere comer. ¿Cómo estuvo fuego con la leche? Pues yo la apachurro para que salga poquita. Pero creo que ahorita es lo más importante, te va a estar saliendo muy poquita. Te va a salir lo que es el calostro, que eso es lo que contiene más. Ay, no. Sorpresa para la abuela, ¿verdad? Ya le dije, ya me olvidé. ¿Sí? ¿Y qué dice? Mucho a Dios que todo saliera bien. ¿Qué te dijo cuando que fuera niña? ¿Qué fue niña? Yo le puse a gritar de emoción. Ah, hermosa. Ahora sí, señora mamá. Agárrese. Por primera vez ya te voy a decir mamá, señora mamá. Muchas, muchas felicidades. Hace rato estaba como loca, eufórica de saber que es una bebecita. Ay, yo sabía, Marisol, yo sabía en mi corazón. En mi corazón sentía que era una niña, pero... pues no, no podía decir nada, decía yo, no, mejor me callo. Pero, ay, bendito sea Dios, está hermosa, hermosa. Ay, no, pues qué puede uno decir, qué puede uno decir, hace rato me puse a gritar como loca. Ya le habían dicho a la gente, órale, ¿qué le pasa a esto? Porque gritaba, ay, es una niña, es una niña. Yo lo sabía, yo lo sabía. Es que no le dije, nada más le puse el video. Pero bueno, el video. Ponte, ¿el doctor? Tranquiliza, ahora sí que tranquiliza a tu familia. Les muchas gracias por su participación, pero necesito descansar. Ahorita descansa lo que más puedas para que te caiga el 20 de que ya está la princesa. Ya está la princesa ahí a tu lado. Felicidades, felicidades. Besotote, llénala de besos de mi parte. ¡Ay, mi princesita! Y un beso para ti. Ay, qué hermoso. Oye, todo el mundo decimos, ¿y cuánto pesó? Porque nunca me dijo Iván, ¿verdad? ¿Y cuánto pesó? ¿Y cuánto midió? ¿Y cuánto bla, bla, bla? Y todos emocionados por la bebecita. Y pesó, y midió como 54 o 57. ¿54? Oh, entonces está larga. Sí, vela, está muy larga. Una triatleta, hermosa. Uh-huh. 39. Sus signos vitales están normales, no tiene fiebre, está bien. Su frecuencia cardíaca está bien, su corazoncito está latiendo lo que tiene que latir, un recién nacido. Mira la patita que tanto te daba, papá. Aquí me encantaba la patita. Las uñitas ya. Mira. Yo estoy embarazada también. ¿Ah, sí? Embarazada. Y también hace poquito apenas empiezo a sentir así unos bolones. ¿Cuántos meses tienes? 8 meses. Ay, canijo, 8. Sí. Casi no se nota. Está escondidito. Por eso te preguntaba, ¿hiciste mucho? Está tomando su lechita. Estamos aprendiendo las dos. Ella aprendiendo a succionar y yo aprendiendo a ponerle. ¿Estás contenta? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Mucho? Muchísimo. ¿No sabes? Ay, hermosa, preciosa, aquí está, aquí está.
es increíble la fuerza que puede tener una recién nacida. ¿Qué dices de que fue niña? Ay, no, cuando escuché su llanto fue... Pero fue muy chistoso porque como que la anestesia no me dejaba... Yo quería traer así como... No me dejaba sacar las lágrimas. Pero fue así su llanto, su... No lo podía creer, no sé. No puedes imaginar esa sensación. No la imaginas. En todo el momento, todo el tiempo estás pensando en el momento, pero jamás esa sensación, ¿verdad? No, es algo bien, bien, como un sentimiento muy, muy bonito que... No lo crees, No lo crees, o sea, estás como pensando en ella, bueno, yo pensaba en ti mucho, así como todo, que todo esté bien, que no te falte nada, que te sientas a gusto. Y lo que menos es así como, ah, ya salió el chiquillo, ah, sí, pero ¿cómo está ella? Como, díganme. Sí, ahí estaba siempre conmigo, mi amor. Cuando me iban a poner la anestesia, ajá, me dijo el doctor, le dije, ¿y mi esposo? Y dice, él va a entrar ya hasta que vaya a nacer el bebé. Y yo, ay, yo nomás le hice así, le digo, ¿y usted me va a dar la mano? Para la anestesia, yo creí que me... pero no dolió nada. No dolió. Ya cuando vi a Armando que te dijo, pásale, uh-huh, dije, ay, qué bueno, porque también la enfermera me había dicho que ibas a entrar ya hasta que el bebé estaba casi naciendo. Uh-huh. Y yo me empecé a poner muy nerviosa. Esa enfermera era media, una de las cejas así. Había una enfermera así, media cejona así. Uh-huh. Y esa estaba media sangrona. ¿Sí? Sí. La misma que me dijo, es que la que me sacó. Ah, y luego que me meto. Pues si te metes sin nada, y te hizo todo esterilizado, sí, chamaco. Ay, con permiso. Pues bueno, queremos agradecerles a todos por seguirnos. La verdad, estamos súper, súper contentos, emocionados. El corazón se nos sale. Y pues los dejo con la mamá para que también se despida. Gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias a todos. Gracias, le damos la bienvenida a un nuevo aventurero, a nuestra pequeña, que va a ser parte de las aventuras. Y muchas gracias por estar con nosotros, gracias por sus comentarios, gracias por estar al pendiente, los que estaban ahí al pendiente, y por sus buenos deseos. Y pues ahora sí, empieza lo bueno. Nos vemos el día de mañana. Adiós. Okay.